es bueno esta apertura, este acercamiento a través suyo, sí. Lo cual cuesta un poco encontrarse con la facilidad y con el cariño que usted lo hace. La importancia cuando las personas se reconocen que tienen raíces ancestrales, porque se dice que cuando llegaron los invasores a estos territorios venían porque mandaron a los más malos dispuestos a violar, a matar, a empoderarse de todo acá. Y cómo comienza a surgir la población a través de las violaciones que se dieron con estos señores que venían dispuestos a todo. Y cuando las personas dicen, los mapuches, los aymaras, qué sé yo, pueblos que se han extinguido, eran así, qué sé yo. Fue un exterminio que hubo, pero a la vez quedó una población, una sociedad de un matiz, un mestizaje universal. Y muchos no lo quieren aceptar ni reconocer. Pero yo creo que el 99% de la población tiene sangre de algún pueblo originario. Y ahora, si las personas no quieren afirmarse de sus raíces, no pueden vivir en el aire, que son las raíces que sostienen al árbol. Y el árbol se puede cortar, pero la raíz permanece. Y en cualquier tiempo, donde sea, va a buscar la luz y va a volver a brotar. Me refiero a la familia, que a veces hay un periodo de negación, pero después viene otra generación y comienza esa búsqueda, es como el brote que queda del árbol que quisieron eliminar, pero quedó bajo la tierra su raíz y esa raíz buscó la luz. Que hay personas que dicen, a mí no me gusta ni me llama la atención, pero mi hijo, mi nieto está en la búsqueda y tiene ese apego y qué sé yo, entonces es como un ejemplo. Lugar de pureza o altar sagrado, porque re es de puro, juez de lugar. Generalmente son 4 peldaños y en esos 4 peldaños estamos hablando de esa conexión que hablamos en nuestra oración, porque es muy simbólico en las machis generalmente, que es el peldaño de la tierra, peldaño del agua, peldaño del aire y de la superficie de arriba. Generalmente son 4, pero hay machis que escalan más peldaños y eso depende del machi de acuerdo a las comunidades en cuales posa su mirada. Porque a veces hay comunidades donde no hay un machi, tiene que hacerse cargo de la comunidad vecina, que de la otra comunidad. Entonces, de acuerdo a eso, le suma más peldaños. Pero nunca deben ser más de 9. El Aye Rewe, el peldaño 9 es el máximo. Yo vi una machi una vez que se subió arriba, pero al arriba, arriba, arriba. Suben, siempre. Las machis siempre se suben hasta... ¿Hasta arriba? El último escalón de su rewe. Y ahí tocan Kultrún. Sí. Ahí es cuando ellas se conectan. Kui Mituley dicen cuando están en trance. Conectándose con todo, la divinidad. ¿Y ahí hablan en mapuche o hablan en otro idioma? En mapuche. El idioma. Ya. Yeah. Mapuche son... Los rezos, los ruegos, todas las conexiones son en el idioma y ahí está la riqueza. Tiene que ser en nuestro idioma. Pulamen Pueyin Kumpuche, Alke Toyman Tvachi, Ayakan Mapuch Palo Getva, Winka de Manuel, Mapuche Kiman, Miawi Mapuche Pili, Miawi Tvachi, Ayakan. No tanta porque si no van a quedar amarillas. Ahí lo guardamos. No van a quedar saladas. Es algo hueso. Sí, el de...